Diana de Hoyos Márquez. Esta es la actividad hoy en los 60 años de vida jurídica de Pueblo Nuevo. Están haciendo la realidad de esta gente que está presente, entregándole los títulos de derecho de tierra que no se habían hecho desde tiempos atrás. Ya hoy es una realidad, es uno de los actos conmemorables de los 60 años de la vida jurídica de Pueblo Nuevo Córdoba. Toda esta comunidad de diferentes veredas está recibiendo los títulos. Hugo Sarcado Artús. De sus propiedades o de sus tierras. La gobernación de Córdoba, de puta sendina. Cristóbal Feria Ramos. Bueno, de esta manera están entregando los títulos a cantidad de campesinos, dueños de tierras, que ahora es una realidad, ya son propietarios, anteriormente la tenían en la tenencia. Hoy ya la alcaldía municipal, en cabeza del doctor Ovidio Hoyos, está haciendo entrega formal como uno de los actos conmemorativos de los 60 años de vida jurídica. Marquí Arichárico. Montes Castro. Heider Ricardo Mestra. Marlenis Mendoza Contreras. El llamado para Marlenis Mendoza Contreras. Hernández Contreras Ramos. Víctor Contreras Ramos. Víctor Contreras Ramos. Repudientes a Puerto Santo. Seguimos con los limones. Evaristo Caldera Martínez. Sector Los Limones. William Ordóñez Suárez. El llamado para William Ordóñez Suárez. Edilda Amante Hoyos. El llamado para Manuel Ordóñez Suárez. Estamos en el programa nacional de titulación, modalidad, sesión gratuita de títulos. Doctor
Ovidio Guillén Hoyo Paternina, alcalde. Doctor Ovidio. Hernando Brum Arrieta. Llamado para Sara Canchila Pérez. Machado Tuirán. Rosa Cordero. El llamado para Rosa Cordero Peralta. Doctor Ovidio Hoyos, alcalde municipal de Pueblo Nuevo, Córdoba, hoy en los 60 años de vida jurídica, está haciendo un acto. Inés María Moreno Cardoso. Entrega de títulos a las veredas, a aquellas personas que no tenían. Cuénteme. Hoy estamos entregando 370 títulos a la zona rural. Estos son bienes fiscales que están en poder del municipio. José Flores Cantello. En el Ministerio de Vivienda se seleccionan los dueños, los poseedores de bien, y ante un proceso que es bastante dispendioso se llega hasta el final, que es la entrega de los títulos correspondientes a cada persona. ¿Qué hoy se está efectuando? Hoy se está efectuando, hoy se están entregando 297 y quedan 150 pendientes que son de del corregimiento de cinturas, que por ser tan numerosos vamos mejor a irse a los entregar personalmente a ellos allá en el mismo corregimiento para que no tengan que pasar. Doctor, ¿este costo lo asumió la administración municipal? Este costo lo asume la administración municipal porque esto es un programa que viene desarrollando el gobierno nacional, en los cuales ellos abren unas convocatorias para que los municipios se inscriban. El llamado para Álvaro Pérez Castro. Pasan la convocatoria y enseguida se empieza el proceso. Señor alcalde, satisfecho hasta el momento. Vicenta Cardoso. Las actividades que se han realizado en conmemoración de los 60 años de vía jurídica. Bueno, satisfecho. Esto es una época, pues esto es una aniversario que no podíamos dejar pasar por alto, y por eso nos comprometimos a celebrar esta efeméride, y qué más que con una solemne misa, con un almuerzo con nuestros alcaldes, y ahora por la tarde entregamos los títulos y por la noche Luris Cantello a toda Macea. La comunidad de Pueblo Nuevo para que participe en un encuentro folclórico donde vamos a tener grupos de aquí de nuestro municipio y vamos a tener una orquesta. Doctor, su gestión en este año pasado fue muy positiva.
¿Qué esperamos de los tres que vienen? Bueno, Lelis Flores Altamiranda. Lo que hizo es trabajar con ánimo, con amor, con cariño, para que Pueblo Nuevo sea un municipio diferente en el 2019 cuando lo entreguemos. Muchas gracias, doctor. De esta manera se ha pronunciado el señor alcalde en referente a este acto de entrega de títulos a innumerables personas en la zona rural. Santiago Calle Cotera.